papá, sí, Ángeles, que me echa a correr bien fuerte. Y ahí venían de nuevo, y Ángeles, que me echa a correr más fuerte. Y nunca los volví a ver. Esa tarde me volví payaso. Era la única salida. Pero me ha ido muy bien. Y en el camino me encontré una señora que trabajaba de sol a sol. Duro y dale la señora con su... ¿Y saben qué hacía la señora? Lavaba. Lavaba. Parece que lavaba por la talladera. Pero hay otra cosa que se hace así. Molía. ¿A quién? Digo, ¿qué molía? Perdón. Maíz. Exacto. Para hacer la masa. ¿Y qué le dijo la tortillera al filósofo? No hay más allá. Ese chiste no es mío, pero es una maravilla. Es de la cultura popular mexicana. Algún día lo escuché y lo utilizo porque tengo todo el derecho. Traes un conejo en la cabeza. ¿Sí es tuyo? O tú eres conejo y niño. El niño conejo. Con ustedes, el monstruo recién llegado. No, no es cierto. Hola, niño, que llegas tarde. ¿Quieres que empiece de nuevo? No, no es cierto, porque luego sigue otro grupo padrísimo. Les voy a presentar a la señora. Sí, yo la vi a la señora, le dije, señora, señora, véngase conmigo para acá al DF para que la conozcan. Todos mis amiguitas, mis amiguitos, mis amigotas y mis amigotes. ¿Cómo trabaja usted con su...? ¿Y saben qué me dijo? Me dijo así. Ay, joven, pues sí me gustaría irme con usted. Ay, fue hace mucho tiempo, Pero ese fue un chiste. Es que dije, sí, joven. Usos, porque hay chistes que van muy rápido. Se tienen que concentrar. Si no se ríen aquí y se ríen en su casa, es que ya lo entendieron. Si se ríen aquí, es que están al tono. Si no se ríen, preocúpense. Sí, si no se ríen, es muy preocupante. Solo si no hablan español. Ahí sí no hay bronca, porque está difícil entender todo. Bueno, total que la señora me dijo, no, pues no quiero que se vaya sin llevarse un regalo de su segura servidora. ¿Y saben qué me regaló? ¿Qué? Una igualita que ella, pero chiquitita, chiquitita, chela. Y aquí la traigo conmigo. No, no, no era una chela de... No, no, chiquitita chela, mi amiga que está allá atrás. No, es que la estoy viendo. Hola, chela. Sí, bueno, y aquí está conmigo. ¿Quieren conocerla? Sí. Con ustedes, la señorita de la masita. Esta muchacha cuando se levanta bien temprano a trabajar, trabaja a este ritmo. Cuando llevo un poco más de prisa, trabaja así. Y cuando lleva mucha prisa, trabaja a este ritmo. Y ahora sí, un aplauso bien fuerte para todas las señoras de la masa, por favor. Y bueno, ahora sí.